Sí. En primer lugar, no llegaron, los llevaron, porque en el ministerio utilizan ese tipo de cosas. Van a ir a un evento y suben en un bus y allá van. Así que eso es lo primero. No hubo libertad de los que llegaron. Segundo, la ley esta que han presentado el proyecto tiene varias cosas que son incompatibles con la verdad. Por ejemplo, están diciendo que va a ser un ente libre y no sé qué, adscrito al Ministerio de Salud. Ahí ya perdió toda libertad. Y más en el régimen que sabemos que estamos viviendo, que es bien autoritario. Así que en ese sentido, dice después que es el presidente de la República el que va a publicar el reglamento de esa ley. Entonces, realmente no veo la independencia en primer lugar. Y que si el presidente va a dictar la ley y además están adscritos al Ministerio de Salud, ahí ya vemos para dónde va y qué es lo que va a suceder con estén ahí. La ley está realmente lo que pretenden, según el escrito que viene con bastantes cosas raras, es tener un ente que certifique las especialidades. Esto debiera haberlo hecho ya el Consejo Superior de Salud Pública, o sea que la protesta de ellos va contra el mismo gobierno, que no ha funcionado en eso por muchos años. El Colegio Médico, ante esa necesidad, desarrolló un sistema en el cual certifica la calidad, pero la certifica a través de los especialistas que tiene en sus redes sociales, perdón, en sus asociaciones filiales. Entonces, son pares los que evalúan a las personas. Por decir, pongo siempre el ejemplo de cardiología. La Asociación de Cardiología tiene su directiva y esta es la encargada de evaluar si la persona que está solicitando que le certifiquen, porque es voluntario además, hasta ahora, cumple con los requisitos para ser un cardiólogo que atienda bien a la población. Entonces, eso ya lo tenemos desde hace bastante rato incorporado en el Colegio Médico. Lo que han llegado a pedir es arroz con mango y no entiendo bien qué es. ¿Perdón? No, nosotros hemos estado con lo nuestro, con nuestros estatutos, donde está también especificado que tiene capacidad y debe de certificar el colegio. Así que no es división. ¿Alguien más? No, ni nos ha afectado hasta ahora. Realmente, el Colegio Médico es una entidad que ya cumplió 80 años el año anterior de existencia con calidad para la atención de la población. Cuenta con las asociaciones filiales que agrupan a los mejores especialistas que hay en el país. Así que no nos puede afectar realmente. Sí, pero yo le voy a decir, hoy salió otra, la de la Fundabunco, y nos sigue posicionando de lejos de segundo. Pero, ¿usted cree que en Chalatenango tenemos cero votos, por ejemplo? Es imposible. Uno de los departamentos con mayor presencia del FMLN, con 10 alcaldías. Entonces, la verdadera encuesta es el 4 de febrero. Pero lo que sí es cierto, que a pesar de todos los intentos, bloqueos, persecución, amenazas, el FMLN está vigente y su candidato es el segundo más conocido. Hoy lo dijo la Fundaú, de lejos, por la presencia territorial. Ningún otro anda haciendo trabajo en el territorio. Y han querido ahogarnos financieramente al partido. Nos cierran puertas, pero conocemos entradas lícitas y la gente nos abre sus puertas. Las propuestas nuestras son nuevas hasta el momento y las hemos compartido con la gente. No solo en las redes, y gracias a ustedes también por compartirla, sino también en el territorio, en las comunidades. Y aparte de dar en los territorios, ¿tienen otros planes ustedes en cuanto a esta campaña que está por venir? Claro, aparte de las redes, el territorio, las asambleas comunitarias, ya aquellos famosos mitines no los está haciendo nadie, ni el gobierno, porque no le llega a la gente, a pesar que regalan hasta bicicletas, cocinas y hasta refrigeradoras de los recursos del Estado, porque no creo que a dónde vayan a sacar. Dicen las diputadas que sobreviven con 4.000 dólares.
¿verdad? Cuando 5 pesos ganan en el campo cuando hay trabajo. Duro, pero sobrevivir con $4,000 es bien duro para muchos. No es uno, son miles. Han puesto hasta mesas, canopis, han llamado, dan refrigerio y votan por otra gente. Votan por otra gente. Están violando los sistemas de seguridad que la empresa que se contrató. Por ejemplo, le dicen, meta su número de DUI. Cualquiera puede tener un DUI si usted tiene acceso a la base de datos. No hay registro electoral en Estados Unidos ni en ninguna parte. No hay padrón. Segundo, meta el número que aparece al lado. Usted lo puede tener. Tercero, la foto. La biométrica que te pide la empresa es un cuadradito completo que usted le puede tomar foto. No hay seguridad. Y allí, cínicamente, porque son cínicos los de Nuevas Ideas, aparecen hasta videos subidos por ellos donde están votando por otras personas. ¿Y el tribunal? ¿El voto acaso no es secreto, aunque sea electrónico? ¿Qué puede mostrar? Ellos tienen el control de todo, por eso no hay padrón. Usted no sabe quién está votando. Si son un montón de dominicanos que ahora se dicen ser más salvadoreños que nosotros, son los que están votando. Salud debe ser para todos los salvadoreños. Sin duda, desde la perspectiva humana, todos tenemos el derecho a la salud y la vida. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos por qué estamos aquí esta noche. Estamos para defender la salud y la vida y apoyar a los profesionales que son los llamados a darnos las indicaciones para cómo llevar este deber ciudadano a cada uno de los salvadoreños. Sin duda, el medicamento, la infraestructura, la falta de coordinación dentro de toda la red hospitalaria. Debemos trabajar en eso junto con los profesionales de la salud. Sí, pero dentro de las cárceles hay seres humanos que requieren asistencia médica y no hay hospitales dentro de las cárceles. Necesitamos, cada vez que sacan a un privado de libertad, lo tienen que llevar a un hospital. Por eso hablo de manera humana. Ese es mi argumento, esa es la manera como lo miro. Yo quisiera responderle a su pregunta sobre las cárceles. El problema en las cárceles es mucho más grave que la salud. El problema es la privación ilegal de libertad para miles de salvadoreños, muchos de ellos inocentes, que están presos y que no los dejan ver ni siquiera a su abogado, a su familiar, mucho menos a un médico. Hay más de 220 privados de libertad, de la cual más del 90% son personas que no tenían ningún indicio de pertenecer a las pandillas que han fallecido, muchos de ellos por falta de atención médica. El problema en las cárceles es de una violación flagrante de derechos humanos, delitos de lesa humanidad que está cometiendo el Estado. La falta de atención médica es uno de ellos. Eso es algo que va más allá de la parte médica, va ya a delitos de lesa humanidad. Y creo yo que debe haber una intervención internacional inmediata para restablecer los derechos de los reos privados de libertad, especialmente personas inocentes que han sido capturadas. Ellos son los que en mayor proporción están muriendo. Yo conozco personalmente a varias personas que han necesitado de medicinas y de atención médica y no la han recibido. Ahora están padeciendo los resultados de eso, de esa falta de atención médica. Es una situación inhumana que tiene que cesar definitivamente. Que venga la Comité Internacional de la Cruz Roja, que venga Naciones Unidas, que intervenga para ver la catástrofe humanitaria que está sucediendo en las cárceles de El Salvador, que los embajadores extranjeros, aún los que andan tirándole flores y queriendo ser amigos con el dictador, que demanden tener acceso a las cárceles, porque no puede ser que en pleno 2024 un país supuestamente civilizado, firmante de la Declaración de Derechos Humanos, esté dándole ese tratamiento a los privados de libertad, especialmente tanta persona inocente. Entonces, sí, la comunidad internacional debería exigirle al gobierno de El Salvador que abra las cárceles a escrutinio internacional
Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja, para que verifiquen esa situación inhumana que está sucediendo en las cárceles, especialmente los privados de libertad que no debieron nunca ni siquiera haber sido llevados a las cárceles. Yo conozco a muchos de ellos, personas que incluso tienen carta de libertad que no los dejan libres. Eso es un crimen que está sucediendo y que la comunidad internacional debería de exigirle al gobierno que abra las cárceles a escrutinio internacional, porque obviamente la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador es inexistente, incapaz y completamente plegada al régimen. Mira, cualquier propuesta parte de un diagnóstico. En el diagnóstico queremos hacernos acompañar del colegio médico para hacer un diagnóstico completo, pero basado en lo que sabemos, que hay un sistema que no tiene integración, que carece de medicinas, donde las compras se hacen muchas veces no por lo que necesitan los médicos, sino por lo que dicta una superministra venezolana. Tenemos que reinventar ese sistema, volverlo a adecuar para que haya las medicinas que se necesitan, los instrumentos que se necesitan, el equipo que se necesita y no el que es comprado con base a la corrupción. Me lleno pues de satisfacción de que conozco muchos médicos que son muy sacrificados también en su trabajo. Es otra área que hay que empoderar y dignificar. Gracias. Hay muchas normas. Ay, disculpen que hubiera querido más tiempo, gracias, porque es un tema muy, sí, muy bonito. Muchas vamos gracias. A el espacio al candidato a la familia. Brevemente, su propuesta. Pasamos una guerra y todos somos salvadoreños. Lo invito a todos los presentes. Tenemos militares, tenemos represores. Hay de todo. Somos hermanos salvadoreños. ¿De acuerdo? Así que termino mi intervención específicamente. Les pido que agreguen en su plan de trabajo un hospital de niños para el seguro social. Porque nuestra población que trabaja ya no puede seguir cargando el Benjamín Bloom, a menos que ustedes, como respuesta, ampliemos el Bloom. Pero ya no puede. Es el único centro de tercer nivel a nivel nacional. Todas sus exposiciones muy correctas, muy sentidas, muy vividas. No tengo más que agregar. Si alguien piensa que estoy hablando de política, está equivocado. Gracias. Bueno, en primer lugar, la importancia del evento, ustedes la vieron porque les hemos dado la oportunidad de externar cuál es la forma en que ven el sistema de salud actual y qué es lo que proponen hacer para superar las deficiencias. Estuvieron 5 candidatos que tienen interés en discutir estas cosas. A lo mejor quien no vino no tiene argumentos, no quiere discutir, pero sí hay elementos como para pensar que estas personas sí ayudarían a la salud desde un punto de vista bien racional, como lo han expuesto. Así que es mi impresión, me siento contento del desarrollo de este evento. ¿Qué estarían haciendo ustedes con ese tipo de propuesta o cómo pretenden que dé resultados este tipo de foros o en qué ayudaría? Precisamente en eso, porque quienes tenemos el conocimiento de la parte salud es el gremio médico. El gremio médico, perdón, organizado en un colegio que tiene la capacidad de expresarse ante la población y plantear necesidades. Entonces, ellos están conscientes de las deficiencias. ¿Cómo superarlos? A lo mejor sí les sirve que les demos insumos, que les demos opiniones, para que entonces el sistema funcione adecuadamente como se merece todo el pueblo salvadoreño. Doctor, ¿sigue esperando el apoyo de parte del Ministerio de Salud en algún momento de los reformas? ¿Tú que le responda alguna definición que tiene aquí? La verdad es que, como no han querido platicar, pues no tenemos la ilusión, digamos, de que sí lo vamos a hacer. Este era un momento para que viniera precisamente a exponer sus ideas, sus propuestas,
la parte esta gubernamental que no asistió, entonces no tienen interés en dialogar. ¿Pero ustedes sí están de acuerdo en trabajar con la mano con ustedes? ¿Si vamos a acceder en algún momento? Pues sí, sí hemos estado abiertos, les hemos invitado desde siempre. Ahora, la actitud ha sido negativa en el sentido que hay silencio administrativo para con nosotros. Entonces ahí lo dejamos, ¿verdad? Esperamos que alguno de los candidatos que ahora estuvieron sea quien gane la presidencia y entonces poder trabajar adecuadamente por la salud del pueblo. ¿Cuáles fueron las necesidades que ustedes les plantearon a los candidatos? No, ninguna. Ellos son los que han ido obteniendo de sus bases y de lo que sea cómo está el sector salud, a lo mejor hasta de experiencias personales. Pero nosotros no les planteamos nada, sino que les dijimos, vengan, dialoguemos, oigámosles a ustedes y después entonces les vamos a apoyar con mucho gusto. Estuvieron 5 candidatos que tienen interés en discutir estas cosas. A lo mejor quien no vino no tiene argumentos, no quiere discutir, pero sí hay elementos como para pensar que estas personas sí ayudarían a la salud desde un punto de vista bien racional como lo han expuesto. Así que es mi impresión, me siento contento del desarrollo de este evento. ¿Qué estarían haciendo ustedes con ese tipo de propuesta o cómo pretenden que dé resultados este tipo de foros o en qué ayudaría? Precisamente en eso, porque quienes tenemos el conocimiento de la parte salud es el gremio médico. El gremio médico, perdón, organizado en un colegio que tiene la capacidad de expresarse ante la población y plantear necesidades. Entonces, ellos están conscientes de las deficiencias. ¿Cómo superarlos? A lo mejor sí les sirve que les demos insumos, que les demos opiniones para que entonces el sistema funcione adecuadamente como se merece todo el pueblo salvadoreño. Doctor Cheney, esperando el apoyo de parte del Ministerio de Salud en algún momento, ¿se lo reforma y todo eso? ¿Tú que le responda alguna definición que le han hecho? La verdad es que, como no han querido platicar, pues no tenemos la ilusión, digamos, de que sí lo vamos a hacer. Este era un momento para que viniera precisamente a exponer sus ideas, sus propuestas. La parte esta gubernamental que no asistió, entonces no tienen interés en dialogar. ¿Pero ustedes sí están de acuerdo en trabajar con la mano con ustedes de salud, si vamos a acceder en algún momento? Pues sí, sí hemos estado abiertos, les hemos invitado desde siempre. Ahora, la actitud ha sido negativa en el sentido que hay silencio administrativo para con nosotros. Entonces ahí lo dejamos, ¿verdad? Esperamos que alguno de los candidatos que ahora estuvieron sea quien gane la presidencia y entonces poder trabajar adecuadamente por la salud del pueblo.